Se marcan las 7 de la mañana y comienzan los preparativos para un gran día de pesca. A mis espaldas está Costa Rica. Estamos en el Ostional, Nicaragua, donde se lleva a cabo este primer encuentro de pesca submarina. Están casi todos listos para el SAR, donde 22 participantes integran la competencia de pesca de buceo con snorkel en este primer campeonato que se lleva a cabo en el Ostional, una localidad ubicada al sur de nuestro país, en el departamento de Rivas. Mi nombre es Yader Aguilar, estoy compitiendo en expectativa mía, en primer lugar, en primer cosa, en primer lugar, pues. Y en parte es divertirme, pues, participar más que todo. No, soy del occidente, soy del Bañuelos del Tránsito. Oh, sí, todo el tiempo buceado. Sí, industrial y deportivo, pues, las dos cosas. Mi trabajo es pescador, soy pescador. Sí, mi nombre es Gustavo Adolfo y tengo 4 o 5 años de estar en este deporte de arponeo. Este va a ser el primer torneo. Hemos participado como hobby y como deporte, pero a nivel individual, no como torneo. A cargo de la organización, Alessio Casimiri, un experimentado buceador junto con un equipo de entusiastas, pescadores artesanales y pescadores de caza deportiva, se dedicaron a hacer la convocatoria y regirse bajo normas internacionales para evitar, por ejemplo, la captura de variedad de peces protegidas como el mero. La actividad deportiva contó con el apoyo de las autoridades departamentales y la comunidad en general, que cifra sus esfuerzos y esperanzas en el desarrollo del turismo del Ostional. Y queremos desarrollarlo en torno a que se mantenga nuestra cultura, nuestro propio regionalismo. Y queremos aprovechar todo esto para sacarle mayor ganancia al atractivo que tenemos aquí en Ostional. Más importante fue lo heterogéneo de esta competencia, desde pescadores que viven de esta misma actividad, así como entusiastas pescadores que participaron en este primer encuentro de pesca submarina. Cid Larga Espada, Noticias 12, El Ostional, Nicaragua.